Para los jubilados y pensionistas en Loja, realizar el trámite para recibir sus décimos sueldos de forma acumulada es fundamental. En la entidad reciben el formulario en físico y se asesoran para llenarlo de forma correcta, pues desde siempre han destinado estos rubros para necesidades específicas, según comentan. Acumulado, yo no quiero así, yo quiero todo acumulado. Siempre como ha sido antes. Sí. ¿Viene a dejar la solicitud? Sí, ya dejar la solicitud. Sí, yo quiero que me den acumulado porque no tenemos la cultura del ahorro, entonces me dan mensualmente y no me ha servido de nada. Y esto yo lo destino ya para mis navidades. No he pedido todavía, me gustaría pedirlo, que hacerlo en un solo pago. A decir de María Esther Moreira, subdirectora de pensiones del IES, hasta la fecha se ha recibido un 60% de solicitudes, tomando en cuenta que en la provincia existen cerca de 10.000 personas entre jubilados y pensionistas. En su mayoría se han acercado, han tenido una acogida muy buena en el asunto de que desean que se acumule esto de los décimos. Hasta en la actualidad ya tenemos, yo creo que ya estamos sobre unos 6.000 solicitudes. Para este grupo, el plazo se extiende hasta el próximo 31 de mayo, teniendo la opción de realizarlo a través de la página web del IES. Pensionista y jubilado puede hacerlo en la página, ¿sí? Entrando con su clave y hay el icono donde dice para acumulación de décimas. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundovisión, Claudia Román Galindo.